como recurso educativo, pedagógico, formativo, ¿vale? Porque lo que le pasa a cada persona es un aprendizaje no solo para esta persona, sino también para todo el grupo. Y porque el grupo, como bueno, algunas personas ya lo han definido, es algo más que la suma de las partes. La certeza de que el mero hecho de pararme y de darme cuenta de lo que me está pasando a nivel experiencial en un momento presente y de nombrarlo, ya es un cambio.